Arrancamos con información desde Brasil. Unas 200 personas fueron declaradas desaparecidas tras la ruptura de un dique minero en la localidad de Brumadinho. Este viernes, tras la ruptura de un dique en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, se rompió una represa que contenía residuos de extracciones mineras de la compañía Vale, la mayor productora mundial de hierro. Según el portavoz de los bomberos del estado, el desastre dejó varios muertos. Unas 200 personas fueron declaradas desaparecidas tras ser atrapadas en un extenso lodo que llegó al río Parapoeba.